Esta última noticia que dice que el rey Felipe VI sufre un doloroso trastorno que afecta a la apariencia de sus manos. Dice, en cada uno de sus apariciones el rey Felipe VI lo cuida todo hasta el más mínimo detalle. Detrás de cada acto todo está muy estudiado, sus gestos, su estilismo, sus palabras, el protocolo a seguir en cada evento. Pero entre todo esto también hay un hueco para ver algunas cuestiones que a veces pasan desapercibidas y que permiten saber un poco más del monarca. Esta vez ha sido durante su visita a Barcelona, donde se ha podido ver las secuelas de un trastorno que padece. Tan solo hay que fijarse en las manos de Felipe VI durante su aparición en la feria Integrated Systems Europe de 2023, en la cual, en un acto de entrega de despachos de 171 integrantes de la promoción de la carrera judicial, pues se le vio pues, con una enfermedad o unas heridas fruto de la onicofagia. Desde hace años, y tal como cuenta OK Diario, he sabido que Felipe VI sufre este trastorno que consiste en comerse las uñas de forma compulsiva. Quienes sufren esta dolencia son incapaces de controlar este hábito que puede tener varias consecuencias, entre ellas las heridas, el perder la uña de forma completa, las infecciones, la aparición de verrugas. Además, estéticamente es algo que salta a la vista y que no queda bien. En esta su última aparición, el rey Felipe VI no ha llegado no ha llevado tiritas ni ningún vendaje que le tape esas heridas, pero en otras ocasiones se ha podido ver al monarca con tiritas en los dedos debido a los daños provocados por este trastorno. Dice también que no solo la onicofagia no sería el único trastorno que sufre Felipe VI, el monarca también padece narcolepsia. Este es el trastorno que provoca un sueño constante sin importar la hora y el lugar que se encuentre, señor Dalmau. Esto que se coma así las uñas de forma compulsiva, señor, su majestad el rey, a lo mejor es por los trastornos, no psicológicos, sino a lo mejor los trastornos que le hace la reina Letizia. Bueno, en este caso, y valga el palabro de onicofagia, para saber qué es lo que tiene, ¿no? Yo espero que la reina Letizia, pues evidentemente, no le deje dormir. No le deje dormir y sí, por eso se queda dormido por las esquinas. Por eso viene la narcolepsia, ¿no? Entonces entraríamos aquí en lo que nosotros denominamos causa y efecto. Bueno, fuera de bromas, yo le deseo lo mejor a su majestad el rey y que, por favor, que luche siempre por la unidad nacional como lo hizo en Cataluña con ese gran bando que dio a favor de la unidad nacional y evidentemente que estas cuestiones de onicofagia y narcolepsia pues le pasen lo antes posible. Yo la verdad que tengo que reconocer que también en ocasiones me muero de las uñas, señor Vera. Ya me he dado cuenta. Pero esto no es noticia. Yo ya me he dado cuenta. No, esperemos que eso sea debidamente tratado por los buenos médicos que tenemos en España y lo pueda superar. Más complicado me parece el tema, o más sorprendente el tema de la narcolepsia, que es una enfermedad grave. Bueno, yo lo tengo que decir, igual es hereditaria, porque yo con don Juan Carlos en alguna ocasión he estado en algún acto oficial y se quedaba dormido, pero vamos, yo creo que lo hacía a posta con una habilidad enorme, que es que se quedaba frito a lo mejor durante 15 minutos y después del discurso, del elemento que tenía enfrente, se despertaba y hablaba del discurso como si lo hubiera leído, como si lo hubiera estado escuchando por entero y además hablaba muy bien, o sea que no se le notaba. Esta es la ventaja que tienen los reyes, no usted o yo, por ejemplo.